Nos vamos, cogemos los bártulos y nos vamos. Venga, va. Que no se diga. Al puto coche. Bueno, encima que hace buen día, no sé si lo haré en la cochera, porque además quería hacer el tutorial que os debo, así que no sé, si me lo permite el tiempo y todo, os haré el tutorial, que como veis, hace un día hoy, vamos, espléndido. Entonces bueno, voy a intentar haceros el tutorial que os prometí. Primero voy a arreglar lo que tengo que arreglar y nada, una vez lo arregle, si sigue haciendo buen día y tal y me da tiempo, prometo que os subo el tutorial del coming home, fijo, vamos, pero fijo, fijo. Bueno, ya estamos llegando a la cochera, así que al lío. Ya os digo, si todo sale bien, mínimo hoy o mañana, como muchísimo, tenéis el vídeo subido, ¿vale? Se intentará, porque encima como es cortito el vídeo, pues tampoco me va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, es lo que me pedisteis, entonces bueno, sabéis que más o menos suelo cumplir todo lo que me pedís. Vamos a ver aquí a la pequeña joyita guardada. Pequeño este que me da guerra al cabrón bastante. La madre que lo parió. Así que nada, chicos, 1, 2, 3 y al lío. Bueno, chicos, como os dije, vamos a grabar el tutorial. Continuamos, ¿vale? Ahora os enseño los más o menos los pasos que hay que hacer, como os dije. Y nada, ya veréis, va a ser muy fácil, vamos. A ver. No. Vale. Y abrimos el maletero. Vamos a empezar a coger las herramientas para hacer vuestro tutorial. Bueno, a ver, motherfuckers, como veis, yo ya tengo el mando de luces automáticas, evidentemente, en el coche. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es a lo fácil, ¿vale? Nos vamos aquí, con un destornilladorito plano, sacamos esta tapa. Sacamos esta tapa, que es bien fácil, que es donde tenemos todos los fusibles y toda la pesca, ¿vale? Entonces, bien, para ponerlo y enseñároslo bien, tenéis que sacar también esta, la otra, que es lo mismo, vamos, va con grapitas. Esto o tiráis hacia adelante o tiráis un poco hacia atrás, vale. Mira, como veis, lleva grapas, no tiene ningún misterio, vamos, lleva grapas y aquí tenéis todo el percal. Entonces, vale, a ver, el coming home lo mejor va a traer una centralita pequeñita, porque hay dos modelos. Hay un modelo que es grande, que ocupa a su puta madre, hablando claro, y hay otro modelo chiquitito, que es el moderno y es el que tengo yo instalado, como veis, es este de aquí. Pero bueno, a ver, el siguiente paso sería el siguiente. A ver, que muy bien dicho, sí, me he quedado de puta madre eso. Pues bien, el siguiente paso sería aquí. Los que tengáis, bueno, tanto este como el normal, presionáis, lo ponéis al cero, presionáis para adentro, lo giráis hacia el medio y ahora sale solo, ¿vale? Acordaros, lo ponéis al cero con las luces apagadas, presionáis hacia adentro, lo movéis hacia la derecha un clic y sale solo, ¿vale? Como veis, lleva el típico clic de hembra macho, típico conector fácil de instalar, que no tiene ninguna historia. Entonces, a ver, es que tengo una mano nada más, ¿sabes? Esto tiene una pestañita aquí, pequeñita. Le damos. Espera un momento, déjame posar la cámara un momento, ¿eh?
Dios. Bueno. Listo, como veis, mira, es un conector de 12 pines o algo así. Tengo la cámara al revés. Como veis, es un conector de 12 pines o algo así, ¿vale? Y el cable es este. Lo mismo, es enchufar y punto. Vale, entonces el coming home sería esto. Lo voy a sacar para que lo veáis, que luego si no me matáis. A ver. Vale, mirad, esto es el coming home. Este es el cable que va al mando de luces, ¿vale? Y esto lo trae todo. Es decir, tenéis el coming home, la centralita, y luego, como veis aquí, hay este macho grande, lo mismo, con cables y todo, ¿vale? Entonces, este es el del coche, el grande del coche. Evidentemente, lo ponéis a la centralita. Y luego, o sea, a ver, es que esto tampoco tiene mucho misterio. Por eso os dije cuando os iba a hacer el tutorial que tampoco iba a llevar mucho tiempo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, lo que viene en el kit del coming home es que son las luces automáticas y sí, luces automáticas. Y el coming home lo que significa es que cuando cerráis el coche se alumbren, se queden alumbradas las luces de posición o las cortas para que veáis al salir de una cochera oscuras o algo así. Entonces, en el kit vendría esto, el mando de luces, que vale para todos, da igual el Golf que sea, o es que esto creo que hay gente que lo está acoplando, o sea, se puede acoplar, si eres un poco apañado lo acoplas a un Audi o un Ibiza, o sea, pero bueno, viene esto, que es el mando de luces, y la centralita, no trae nada más. Entonces, es bien fácil, ¿os acordáis? Desarmamos las dos tapas, abrimos aquí para poder meterlo aquí, yo para mí es el sitio mejor que hay para esconderlo. Tenemos este mazo cables, que es el original del coche, y lo conectamos a la centralita, ¿vale? Luego ya escondemos la centralita para adentro. No os hagáis mucho, que yo tengo cables aquí, de todo lo que tengo. Y este lo vamos a pasar por aquí, por el aireador, para enchufarlo al mando de luces, evidentemente, ¿vale? A ver. Así. Pues nada, entonces ahora lo mismo, cogemos el mando de luces. Conectamos, solo tiene una forma. Mirad, a ver si os puedo enfocar. Tiene solo esta pestañita, ¿vale? No, por el otro lado no tiene, solo es una. O sea, es fácil. Y lo metemos para adentro. O sea, es que esto es, la verdad, que es una pijada instalarlo. Y merece la pena muy mucho, os lo aseguro. Pero muy mucho. Hay gente que todavía no sabe ni que existe, aunque parezca mentira. Y como me decís que era un tutorial que queríais, que no hay nada y tal, bueno, pues no sé, yo lo hago, como sabéis, por vosotros. Entonces, como lo tenemos pinchado de haberlo sacado, le damos para la izquierda y automáticamente ya está puesto, como siempre. Luego lo ponemos en auto y las luces funcionan solas. Bueno, una vez instalado, ya, como acordaros, lo volvemos al cero. Como veis, marcamos para adentro, lo llevamos hasta el auto y en el auto sale solo, ¿vale? Para ponerlo, volvemos a meter para adentro, cero y listo. Ya quedaría normal para encender las luces y etcétera. Cuando os dije que solo traía el mando y la centralita, se me olvidó que, evidentemente, menos mal que me di cuenta, trae este sensor. Evidentemente es el sensor de luz. El sensor, a ver, yo lo tengo puesto aquí, que el brazo de la luna, del pilar izquierdo de la luna adelante, me lo tape y al entrar un túnel o eso, pues se enciendan automáticamente casi nada más entrar. Sobre todo la centralita nueva, digamos que está mejorada y encienden primero y etcétera. La otra tardaba un poco más, tenía un pelín más de retardo. Entonces, bueno, esto ya cada uno que lo instale, pues como queráis. A ver, hay gente que lo tiene instalado en la luna, arriba del todo, otros en el pilar arriba del todo. Yo lo prefiero llevar aquí el salpicadero para que le dé la luz primero, la oscuridad y etcétera. Pero bueno, y pasar este cable lo mismo, es este que tenéis aquí. Como veis, este negro.
Porque bueno, el otro negro es del sensor, el otro sensor. Pero es este negro, que viene con la centralita también. Lo subís por aquí. Hay un pasador por aquí. Lo subís y lo ponéis ya donde, pues, donde queráis. Así que nada. Con esto y un bizcocho, pues ya sabéis cómo poner un coming home. Y no sé, decís que no hay ningún tutorial, pues bueno, ya lo tenéis. Ahora, pues montamos las tapas. Repito, no tengáis miedo, mirar, tiene sus agujeritos. No hay, vamos, no tiene ningún misterio. Entonces, la colocamos perfectamente ahí. Que haga su sonido peculiar de grapar grapas. La otra tapa, lo mismo. Tiene tres pestañitas. Vamos, no creo que tampoco haya nadie que no sepa sacar esto. Pero bueno, os lo enseño. Metemos las pestañitas aquí, en las ranuritas que hay aquí, y automáticamente cerramos y queda listo. ¿Vale? Y espero que, ya sabéis, espero que os sirva de ayuda. No sé, que merezca la pena. Y ya sabéis, yo con esto ni gano nada, ni hago nada. Y como sabéis, cabrones, yo lo hago por vosotros, porque me lo pedís en Instagram y por mil cosas así. Porque yo, como veis, yo lo tengo montado ya. Yo para haceros el vídeo tengo que desmontar mi coche para poder enseñároslo a vosotros. Entonces, bueno, quiero que también veáis, digamos, esa aportación de que, joder, a ver, yo, si me dijeses que yo tengo que montarlo y hago el vídeo, vale, pero yo hago el esfuerzo de tener que desmontar mi coche para hacer el vídeo para gente. Que lo hago con ganas, porque a mí me gusta todo esto, pero bueno, quiero que digamos que lo valoréis, vaya. Así que, nada, chicos, pues eso, no sé, ya me iréis contando qué tal el vídeo, qué tal la experiencia. Y sobre todo, intentaré dejar un enlace del coming home, ¿vale? Debajo de la descripción del vídeo, o en Instagram o en YouTube, para que podáis comprarlo los que lo queráis. Yo os dejo el enlace y bueno, luego cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Así que nada, con esto nos despedimos y un saludo. Por ejemplo, para que veáis, voy a entrar a la cochera. Voy a entrar a la cochera y no sé si estará muy oscuro, la verdad, pero bueno, en teoría las luces se encienden solas, ¿vale? Vais a verlo ahora. Y si no encienden, ya pongo yo un poco el dedo encima. Mira, ¿ves? Como veis, han encendido solas nada más entrar en la cochera. Todo, ¿vale? Entonces funciona perfectamente. Y ya sabéis, todo funciona perfectamente. Solo espero que al menos sirva de ayuda y todo eso que se suele decir.